Muy buenas, seguimos con Bizancio en el segundo capítulo. Vamos a hacer la guerra contra Nicea. A ver, aquí hemos hecho una misión. Que es esta. Me parece correcto, ¿vale? Vale, parece correctísimo. Vamos a poner a los barcos. Vamos a traer esto. Reformas de gobierno. ¿Qué me das aquí? Manpower y vale. Pues este me parece correcto. No tengo. Vale, tengo lo de Manpower. Tienen 11K ahí. ¿Podría llamar a alguien a la guerra? Ya ha pasado más de 30, aunque sí. Vale, Magiares. Hemos perdido la alianza. Hemos perdido la alianza con Moldavia. Hemos perdido la alianza con mucha gente. Así que estamos solos contra esto. ¿Cuántas deudas? 700. 700. Me voy a bajar todo el hastío bélico que pueda. Voy a hacer. No, el core ese no lo voy a hacer. Vale, vamos a juntarnos. Voy a sacar la Free Company. Y a ver si podemos. Hay que hacer estados. Sí, hacemos este estado. A ver si podemos, ¿eh? Epiro, vale. Necesito que Epiro venga conmigo. Tiene 4K ahí. Vale, Free Company. Fuera la Free Company, juntamos esto. Vale, al basileo lo dejamos donde está, ¿eh? Vamos a extender. Vamos a atacar ahí con 21K. Vale, nos metemos en puerto. Vale, se retiran. Sacamos a los barcos. Vale, perfecto. Vale. Han sacado el fuerte de Abidos, así que yo creo que está bastante bien. Vamos a decir a Epiro que ataque. Vamos a poner a la compañía mercenaria ya a ocupar la capital. Me dejas un regimiento. Y vamos allá. Vale, me dejas otro regimiento. No quiero que levanten más tropas. Voy a meterme aquí. Voy a separar barcos para que no puedan salir de la isla. Vale, y con lo que nos queda, vamos ocupando, ¿eh? Vale, aquí me separas esto y vamos a defender. No puedes ir ahí, perfecto. Voy a seguir bajando. Uf, ha sido muy costosa, ¿eh? Muy, muy, muy costosa la guerra. Muy costosa. Vale, van a seguir levantando tropas. Voy a ver si puedo llevar a estos allí. A Ultimatoy. Para evitarles que puedan sacar tropas de allí. Aquí voy a desactivar el edicto. Porque yo creo que... vale, no está activado. Así que perfecto. Vale, vamos a desactivar el edicto en todo esto. Vale, y vamos a bajar fuertes. Vamos a este. El de Atenas lo voy a destruir. Vale, de momento. Y... vale, lo dejamos así. 50 de poder diplomático, bien. Necesito subir tecnología militar, ¿eh? Extendemos. Vale, Piro va a atacar ahí en Ultimatoy, perfecto. Tenemos bien la red de espionaje al 100%. ¿Cuántos días? 28 días. Bien, no está mal. ¿Qué me pides? Prestigio, vale. Vale, Esmirna la recuperamos ya. A este señor. No. Grandes proyectos no, vale. Vamos a mantener la innovación. Y voy a cambiar el foco. Vale, ¿qué me supone cambiar el foco? Lo voy a cambiar a administrativo.
Sí, voy a cambiar lo administrativo. Vale, cae Esmirna. Vamos a ocupar. Han levantado 7K ahí. Bien. Tenemos que cambiar la infantería. Vamos a cambiarla. Vale, me atacan. Por supuestísimo. Estaba clarísimo. Méteme aquí a este señor. Quema la tierra. Aguanta, 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 aguanta. Oh, me han sacado de ahí. Me han sacado de la capital, pero no pasa nada. Volvemos. Vale, no tengo suficientes tropas. Voy a enviar a los mercenarios. Vamos a empezar a liberar a este señor. Voy a enviar a los mercenarios aquí, cuando pueda. No, extendemos. No tendría que haber cambiado las unidades, sin un error mío, pero bueno. Así van las cosas. Aquí voy a dejar... No. Hay que extenderlas. Madre mía, las deudas. Vale, mercenarios, los dejamos. Vale. Tú también fuera. Dejamos mercenarios al general de asedio, Sin líder. Y hay que volver a empezar el asedio. De Nicea, ha sido un error eso. Ha sido un error garrafal. Pero bueno. Voy a mejorar lo máximo posible relaciones con estos. Porque en algún momento podremos avasallarlos, A estos señores yo creo que también podríamos avasallarlos. Voy a hacer... ¿Tengo hueco? Vale, tengo que quitar la garantía de Chernigov. Porque si no, me va a arrastrar a alguna guerra que no voy a querer participar. Y voy a intentar avasallar aquí a estos señores. Entre que hago la guerra y tal. Está lejos. Está lejos. Han sacado... No sé si es una compañía. Son tropas regulares. 6K han sacado. Voy a acabar con los campesinos. Y a ver, una vez caiga esto, vamos a ver. Lo que quiero es esto. Vale. Y me das dinerito, 27. No es mucho. Vale, esa última toy. No quiero que sigan levantando tropas, por Dios. Vale, cae Nicea. Vamos al siguiente. Voy a llevar la flota. No puedo pasar. Vale. Esta batalla no me hace mucha gracia, Vale, la ganamos fácil. Son mercenarios, stack de mercenario. Así que sin problema. Vale. Te rindes, ¿no? Vale, se rinde. Ocupamos esto. Vale. Ahora volvemos sobre nuestra capital. Y muy desgraciadamente tengo que saquear esto. Vale, el tema... Esto, el dinero fuera. Esmirna, Nicea. Bajamos el mantenimiento de todas las fortalezas, Vamos a bajar el mantenimiento de todas las fortalezas y vamos a empezar a quitarnos deudas del 5%. Tenemos corrupción, hay que pagarlo. Recordad que tenemos la misión de... a ver. El estadio de mercenarios. Fuera. Vale, Nicea deja de ser un rival válido. Vamos a poner a Sicilia. Ti no te puedo hacer porque... Tenemos matrimonio real, o sea que no debería haber problemas con eso. Vale, vamos a proclamar garantía.
Anicea, nada, no me hace falta. Bueno, voy a hacerle una reclamación. Por si acaso en algún momento necesito entrarle. Y revocamos el embargo. Vale, y tenemos ahora a Croacia, que lo tengo embargado. Aquí no puedo embarcar. Y a Bulgaria, que lo tengo embargado. ¿Puedo mandarte un insulto? Vale, nada. Tú me das proyección de poder, así que ahí ya vamos. Bueno, hemos conseguido remontar, ¿eh? Vale, tú... Ahí tengo que mejorar relaciones con este país. Vale, vamos a mejorar el tema misiones. Necesito quitarme la corrupción. Nicea no tiene que existir. Mal vamos con ese asunto, pero bueno. Tengo reclamaciones por esta zona de Bulgaria. Bien, perfecto. Vale. Algo que tengo que hacer sí o sí es esto. Esto. Liberamos Albania. Vale. Entramos en penalizador de relaciones. Pero voy a ver si puedo hacer esto. A la nobleza no quiero hacerle nada. Caso peli de subyugación contra estos señores. Que están aliados de estos de aquí. Oye, pues... Te lo acepto, ¿eh? Ah, no, son estos. Aquí están... Vale, vale. O sea, yo tengo... Vale, perfecto. Vamos a cogerlo, vamos a cogerlo. Tierras de la corona, podemos retirar. Vamos a retirar tierras de la corona. Vale. Ducados poderosos, Tron Duchis. ¿Por qué no puedo? Vale, porque Piro es vasallo. Vale, voy a bajarme todo esto posible. Voy a hacer todos los cores que pueda. Ha sido costosa y no sé yo si vamos a poder levantar, ¿eh? No sé si va a entrar para levantar el país conforme está ahora mismo. Si nos vamos quitando deudas y tal, vamos bien. Tengo que revocar la marca aquí a este señor, pero me va a dar menos uno de estabilidad. Y no me hace mucha gracia. Teniendo en cuenta que tenemos aquí esto a las puertas. El coste de consejero no lo hemos quitado, ¿no? Aún. No. Y va a costar quitárselo. Mejórame con este, por favor. Si nos aliamos, podemos avasallarlo y nos da reclamaciones sobre estas dos provincias. Vale, estos de Artukic, estos. Vale, tres ducados. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Que remontamos. Ahora tengo que quitarme la corrupción, lo máximo posible. Pero, poquito a poquito. Prefiero ganar dinero y quitarme las deudas. Lo más importante ahora mismo. Quitarse las deudas. Vale, aquí lo que necesito es... Worsestion, estabilidad... Sobreextensión. Tengo que quitarme la sobreextensión. Vale. Eso lo haremos en breves. Gracias a tener ciertas reclamaciones, pues las provincias nos han salido más baratitas. Así que perfecto. Es durito, pero si salís más o menos bien de estas dos guerras, de Bulgaria, Nicea y la y lo de Morea, podéis remontar bastante fácil. Nada. Magiares me puedo aliar, pero claro, sin Strunduchis estoy muy mal en puntuación, pero muy, muy, muy mal. Es lo que más me fastidia, la puntuación y las deudas. Tengo 10 deudas, 560. Bueno, tampoco es tanto dinero, pero para el... tipo de capital que tenemos nosotros ahora mismo. Vale. Subyugar a estos, hombre. Si subyugo a estos. Tú no vienes. Worsestion, vale. Tengo Worsestion. Yo también tengo Worsestion. Muchito. Tengo muchito Worsestion. 92 sobre Extension, vale. ¿Qué me interesa más? ¿Qué me interesa más? Vale, lo que me interesa, nada. No tengo edictos activados, así que voy a bajarme la corrupción lo máximo posible. Antes que los préstamos.
Porque me va a costar más subirme la estabilidad y necesito subirme la estabilidad. Vale. Y ahora cuando hagamos estos cores, seguimos avanzando. Vale, ¿cuánto me cuesta? 115. Si me pillo un consejero... ¡Oh! Voy a pillarlo. Voy a pillarlo. Voy a pillarlo porque me va a reducir más rápido. Y eso me permite bajarme yo un poco esto. Y pagar al consejero que baje la corrupción. Es 0,10, ¿eh? Tampoco te creas que sale tan rentable tener el consejero. Pero necesito los puntos administrativos, así que una cosa por la otra, ¿eh? Vale, aquí nada. Vale, poder militar. Vale, sin dar marca nada. Tengo una misión de hacer eso, que ahora lo haremos. Pero primero quiero... Vale, este ya estoy consumiendo una relación diplomática. Así que se lo meto igualmente. Vale, con alianza y relaciones y un poco de reputación diplomática... Yo creo que llega. Llega para avasallar a este señor. Lo malo que están en guerra. A ver, tú estás en guerra contra... Vale. Y que esté en guerra es un problema. Porque no me va a permitir avasallarlo. Es una república. Vale, trust. Vale, necesito mejorar las relaciones. Vale, terminamos cores. Bien. Eso me va a bajar... Vale, matrimonio de Albania. Vale, tenemos algo de esto, ¿no? Tú, 81, 42, 81. Tenemos... Vale, recogemos al señor este. Que me dé dinero. Es poquito, pero bueno, mejor eso que nada. No es posible, esto no es posible, ¿eh? Esto no es posible, o sea, me estás quitando desarrollo sí o sí, por todos los lados. Vale, me quito... La sobreextensión. Tengo 17. A ver si hay algo que me interese. No. No hay nada así que me pueda interesar. A lo mejor en un futuro lo de la institución. Vale, salen rebeldes. Y encima salen en la fortaleza. Vale, tienes que llegar aquí. Son campesinos. Así que deberíamos poder ganar eso fácil. Vale. Volvemos a bajar el mantenimiento. Vamos a las puertas. Pero bajamos 0,60, ¿eh? Vale, hacemos los estados. Vale. Voy a poner... A cazar piratas. Que se me está olvidando. Y es necesario. 92. Voy a bajarme la plástico bélico. Vale, subimos uno de estabilidad. Y ahora voy a empezar a hacer cores aquí porque necesito ganar dinero, ¿eh? Y es más, voy a seguir forzando a costa de que salgan rebeldes. Pero necesito ganar dinero. Si no, esto... Vamos mal. Necesitamos coger consejeros de todo, ¿eh? Vale, ¿tú cómo vas? 42, 54. Vale, por la expansión agresiva. Estoy aliado de un rival. Manténlo. Este está lejos. Vale, ese punto de estabilidad que hemos cogido para quitarme a este vasallo. Strong Duchies. No, esto no. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Vale, me das comercio, me das comercio. Y ahora voy a poner un consejero con súbditos. Voy a bajar... Esto. Seguimos perdiendo dinero, ¿eh?
Tenemos mucha devastación. Y eso no nos ayuda. Vale, tú... A lo mejor es el momento. Es el momento. Es el momento. Voy a bajarme esto y esto. Y esto. Y voy a dejar solo esas dos fortalezas. Voy a enviar a estos barcos. Para que ayuden aquí. Vale, deciden atacarme. Tienen penalizador. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tienes buen general. Tienes buen general. Tienes buen general. Venga. Vale. Cercores. Tendría que haber subido la moral antes. No pasa nada, ¿eh? Vale, 42 de 44. Voy a hacer Curse Favors. Voy yo a la capital. Vale. Un pequeño descuento en la tecnología diplomática, pero tampoco te creas que es algo que vamos a poder hacer ya, ¿sabes? Vale. Deudas. Vale, aquí ya podemos avasallarlo para que no tengamos relaciones. Tenemos que quitarnos expansión agresiva. No puedo hacer un cálculo de guerra contra este señor. Porque a lo mejor me interesa más comérmelo. Va a ser vasallo, ¿eh? Vamos a matar a estos. Y que se encarguen. Que se encarguen ellos de ocupar. Vale. Albania, ¿qué estás haciendo con tu vida? A ver. Pues nada, tengo que ir yo para allá. Vale, yo creo que ya estas fortalezas fuera. Sé que tengo devastación y que tengo que trabajar en eso, ¿eh? Pero uf, de momento... Me quedo así. Vale, pagamos la deuda. Dinero por moral, sí, siempre. Vale, y ahora ya podemos hacer esto. Corrupción, ¿cómo vas? Vale. Voy a subir el gasto. Me falta una tropa aquí. A ver que venga Albania. Creo que sí va a venir. Vale, poder diplomático. Vale, que venga Albania. Y vamos a retirarnos con estos. Vale, 0,60. El hastío bélico sube, pero poquito, ¿vale? La tregua con Bulgaria en el 69. Vale. ¿Sabes lo que voy a hacer? Ah, lo malo que no sé si le va a afectar. Artukits. Estos son Zangits. No. No tengo. Nada, no puedo. El heredero es malito, ¿eh? Pero bueno, ha sacado disciplina. Así que aprovecharemos eso. Vale, con esto estoy haciendo curry favors. Pero no debería hacer curry favors. Debería hacerlos con estos. Vale, 42,75.
no me sube el ácido bélico, así que perfecto. Georgia, Georgia. Georgia, Georgia, buen aliado, ¿eh? Voy a cogerlo, ¿eh? De aliado. Ahora cuando termine esta guerra. Voy a ayudarle. Contra el Seljuk. 25. Llego tarde. Porque tú, esta guerra que es... Contra Georgia. Directa. Vale, si no, pa' caído. Vale, me cancelas esto. La vasallamos, me das dinero. Vale, vasallo. Sí, está claro. Está clarísimo. Vamos a bajar esto. Lo tenía en cuenta. Vale, aquí el problema es ese, la expansión agresiva. No sé si voy a llegar a conseguir eso, ¿eh? Joder. Voy a mejorar relaciones con ellos. Y ahora sí que sí, bajar, pagar deudas. 4%. 76%. Tengo que intentar bajar ese deseo de libertad de estos señores, ¿eh? Vale, poder militar. 62, 56. 118. Uf, esa deuda está dura, ¿eh? Vale, corrupción está ahí. Voy a perder prestigio. Vale, empiezan los rebeldes. Empiezan los rebeldes. Quiero que salgan. Quiero que salgan porque... Vale, necesito bajarme la... lo máximo posible. Vale, vamos a hacer todos los cores aquí. Y ahora bajamos... Y que salgan rápido esos rebeldes. 13k, vale. Me quito una deuda, 60. Puedo quitar de... Soma Oglu esto. Vale, los vamos a dejar ahí un poquito. Vale, vamos a cambiar una cosa por la otra. Y nos quedamos ahí. Vale, se acaba la tregua con Albania, perfecto. Ah, amigo, tú acabas de joder un poquito. Bueno, no está mal, ¿eh? A ver, ¿qué puedo hacer contigo? ¿Cómo puedo mejorar las relaciones? Vale, aquí me das 10. 25 serían 65. No sé qué más hacer contigo para conseguir relaciones. Claro, es que 63. Vale, corrupción. ¿Por qué no me das la misión? Porque no tengo consejero. Institución. Moral. Voy a coger el de institución porque no sé si estará llegando. Vale, está llegando. Y me quito esto ya. Vale, me quito eso. Ahora puedo bajar un poco este asunto. Y vamos a acabar con esos rebeldes. A ver, deberíamos poder acabar fácil con ellos. Si no, muy malas, puedo sacar 500 hombres más de aquí. Los voy a sacar. Vale. Bajamos el mantenimiento. Vamos a meter esto menos. Estos barcos que vosotros os podéis poner a proteger Alejandría, por ejemplo, con el almirante. Vale. Hay una tregua que se ha acabado en algún sitio. Voy a bajar el mantenimiento del ejército. Bien, poder administrativo. Y voy a subir el de corrupción. Vale, una vez hecho esto, ¿cómo va aquí? 71, vale, está bien, está bien.
Pues ahora hay que ir trabajando con las deudas. Esto está al 0%. Vale, siguiente misión. Esta de aquí. Enicea no tiene que existir. Vale, eso va a tardar un poco. Un poco bastante, hasta 72. Recoge una misión. Negroponte. El tamaño de fuerza al 75%. Un 20% de comercio en Jalap. Está lejos. Vamos a por esto. Me da un general de 40 de traición. Vale. Necesito bajar esto, ¿eh? Sigo perdiendo dinero. Pero por poco, ¿no? O sea, ya esto en breve debería ir bien. Vale, 0,98. Voy a seguir mejorando con mis vasallos, porque por ejemplo el Epiro me lo puedo comer en el 63. Vale. Podemos hacer reconquista, pero... Uf. Necesito un aliado. Un aliado contra estos señores. 6 de 6, tienes que derribar a Bulgaria. Estiria, uf, Estiria no estaría mal tenerlo de aliado. Estiria entra en la elección de aliados posibles. Y nada, vamos a terminar aquí el episodio, ya que el primero ha sido bastante largo por el asunto de las tres guerras que hemos tenido. Pero bueno, hemos conseguido sacarlo adelante. Podría haber sido muchísimo mejor, pero bueno, las circunstancias han dado así y nos ha podido hacer mejor. Vamos a intentar seguir jugando y a ver si evitamos a estos señores un largo tiempo. Yo, Seljuks, yo creo que ahora mismo se les podría ganar, ¿vale? Pero seguiremos en los próximos capítulos, ¿sabes? Por dónde va el asunto, ¿vale? Venga, nos vemos, un saludo.